Muy buenas a todos, yo soy Ville. Pues por fin ha llegado el día, ya estamos a sábado. Hoy es el día en el que Nortal Quarter tiene organizado una quedada multimarca, un evento en el que todo el mundo que quiera venir se puede pasar, desde pequeños a mayores, desde cualquier tipo de coche, modelo, marca. Bueno, todo el mundo está invitado. Vamos un poco a ciegas en este tipo de eventos, aunque ya tenemos más o menos estimado una cantidad de coches que vendrá, y eso lo sabemos por el... porque no lo hemos movido mucho, lo que es el tema del cartel. Está hecha desde hace casi 2 semanas y no le hemos dado mucha, mucha caña. Incluso es preferible porque no es una quedada estática, es una quedada con ruta. Y cuantos menos coches vayamos, más fácil para manejarlos y seguramente menos incidentes. Le acabo de dar un manguerazo al coche porque he trabajado toda la semana de tarde y no he tenido tiempo para más. Simplemente le he dado un manguerazo para quitarle un poco la capa de suciedad de encima. Y estoy esperando a un colega que en cuanto llegue nos vamos ya para allí, para ir organizando. No sé lo que podré grabar, porque mientras repartes los rutómetros, el tema del sorteo, mueves los coches, no puedes estar a todo. Estás a una cosa, estás a otra. Intentaré grabar un poco porque somos bastantes los que hemos organizado esta quedada. Somos bastantes organizadores, por decirlo de una manera. Y algún huequecillo para grabar que otro sacaré mientras nos repartimos las labores, etcétera. Pues, ¿qué llevo en el coche para el día de hoy? Una caja donde meteremos los boletos para la hora del sorteo, sacar el premiado. Importante, un megáfono. Con esto se anunciará el ganador para poder mover a la gente y al final es útil. Me lo compré hace ya bastante tiempo y estamos dando bastante uso en este tipo de eventos. La verdad que no puede faltar cuando vamos a las quedadas. También se viene conmigo Isarchito, como veis la llevo bien atada. Y bueno, la ruta no es muy larga, será cosa de una horita o así, es por los puertos de la zona. Como bien sabéis, estamos en la vía pública, vamos a ir pues, a dar un paseo, simplemente a dar un paseo para interactuar con todos los participantes. Luego iremos a un recinto donde tiene varias cadenas de comida rápida y allí podremos comer. Luego estaremos un rato juntos porque hay gente del grupo que viene desde lejos. Y para no hacer la quedada y marcharnos, para estar un poco con gente del grupo que no vemos tan a menudo. Y bueno, en cuanto llegue Cristian con su R5 azulito que viene ya para aquí, salimos para el polígono donde está organizado el evento y a ver qué tal se nos da. Bueno, pues me acaba de llamar un colega que tienen un grupo llamado RQR Bikers. Os dejaré por aquí abajo un pequeño enlace para que podáis ver de qué se trata su grupo. Son moteros de tipo R, bueno, aunque dentro del grupo hay todo tipo de motos. A lo que voy con esto es que van a venir y van a intentar grabar la ruta si el tiempo acompaña, y luego pues me pasarán los clips para poder meterlos en el vídeo, ya que yo me limito mucho a grabar pa'lante o lo que veis de dentro, y muchas veces esas tomas para mí me parecen un poco aburridas. Magic, I hop on the track and it get the spazzin', rip and break the shit till it get the crackin', all hell breaks loose when I get the packin', got flows all day, you can check my notes, no interruptions when I'm in my zone, you hate what is real but you'll never know, how real I get when I'm in control, nah. Damn, it's back to the basics, remember when I would be rapping in basements, yeah, and now I skip bases, this be the shit that I do on a basis, look, don't care about the placement, I could care less about me being famous, ayy, I do this myself and they all getting mad cause I don't know their faces, they want a feature and I want a check, give me a brick and a bag on my neck, I need my girl to be whipping a vet and my ex to be bitter and live with regrets. I hit the bank with a smirk on my face and they getting mad cause I'm getting respect. So watch how I do it, my ethic is perfect, I'm working to earn and that be how I flex. Shout out the people that told me I wouldn't, they all are the reason I'm still making music. They tell me they hate when I step on the edge, but when I back up they just try to abuse me. It's so unamusing and this is my void in a world full of hate, but this shit ain't confusing. Look, I don't really got a time for y'all, I promise you I'm not the type to fall. You're the type to go and drop the ball, and I'm the type to go and wreck them all. I don't mean to brag, but I'm too impatient. My old song sound like it latest. In 2 years, tell me who's the greatest. I've been on the move, ain't no time for waiting. I've been on a new wave, making plans right now. Say my name, damn, that's another man down. Everyone around I want a man right now. Gotta stand right now for the fan right now. It's said and done, so now you know me. I do this all by my lonely. They used to hate me, and now they owe me. It's Cam Michael, one and only. Yeah, I built my legacy with no one. Up at night, ammo stacked, I can show 'em. Yeah, I built my legacy.
Bueno, chavales, pues aquí estamos con Jonut Go. Sí, yo soy Jonut, que tengo también un canal como Unai, que acabo de empezar hace poco. Y la verdad que bastante chulo, si os gustan los canales relacionados con el mundo del motor. Sí, me podéis seguir en YouTube, que es jonut.co. De todas formas, lo dejaré por aquí abajo. En la descripción. Y bueno, hace poco estuvo en el primer Rally Sprint de la temporada. De en Gaviria. Y tenéis un vídeo, a ver si os gusta. Grabó un vlog precioso, a mí personalmente me encantó. Así que bueno, en nada salimos ya de ruta, ya veis que se está empezando a llenar esto. Unidos, mira, el tiempo nos ha acompañado, ¿eh? Bueno, pues ya está comenzando la ruta, acabamos de salir, la gente no ha esperado ni a que los organizadores vayan por delante, así que luego pasa lo que pasa, hay desperdigados por todos los lados, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da la ruta, que no pase nada fuera de lo común y a disfrutar. Bueno, pues acabamos de parar
para hacer una especie de reagrupación. Y bueno, ya vais por detrás ahí a todos, la verdad que el tiempo está respetando, esperemos que siga así. Y bueno, vamos a seguir a ver qué tal. Bueno, pues acaba de terminar la ruta. Hemos venido a un parking aquí bastante amplio donde comeremos en una cadena de estas de comida rápida. Es lo mejor que hay dentro de lo que cabe, porque no tienes que reservar ni nada, y como en estos eventos no sabes si te va a venir 20 o 200. La verdad que la asistencia ha estado bien. Yo prefiero que sea la asistencia tirando más... Que no sea numeroso el grupo, porque vamos por la vía pública, lógicamente, y luego pasa lo que pasa. En este caso no ha pasado nada. Alguna ruta que otra que hemos hecho anteriormente en diferentes eventos sí que ha habido algún accidente, algún golpe de chapa, pero hoy no ha sido el caso, ha sido todo guiado, ha salido todo como se esperaba. La verdad que lo vuelvo a decir, chapó por los amigos que han venido en moto, han aguantado toda la ruta. Están aquí con nosotros, la verdad que con los trajes que tienen no están ni mojados. Ellos están encantados, se lo han pasado bien y vamos a ver si comemos algo, que ya hay hambre. Bueno, pues acabamos de comer, nos hemos quedado ya lo que somos los integrantes del grupo y alguno que otro más que se ha unido. Hemos decidido ir a tomar un café o un trago a un bar que hay por aquí cerca y ya estar un rato todos juntos, porque hay gente que ha venido desde lejos y pues para aprovechar un poquito la tarde. Así que vamos para allí y a ver si podemos grabar un poco más.